Johan Cruyff no tuvo éxito en el estadio Sánchez Pizjuán, un campo que se le da realmente mal. A pesar de que su equipo, o Fútbol Club de Barcelona, o intentó, y tuvo ocasiones tan claras como esta de Toni, que disparó fuera. O Sevilla respondió en muchísimas ocasiones, especialmente con un hombre muy activo, Monchu, que aquí remata de cabeza, y el balón sale alto. O Barcelona respostaba en rápidos contragolpes, de la Peña toca para Hagi, y el disparo de los romanes va y se fuera. Seguía tentando Fútbol Club de Barcelona, Iván de la Peña, ose titular fronteó Sevilla disparando desde el 11 sin problemas para Unzué. O partido fue realmente duro, esta xogada fue una muestra de esa dureza. Los protagonistas son Figo y Martagón. O portugués do Fútbol Club de Barcelona levó o cartón amarelo. E a repetición amosará os detalles. Primero, observamos o tremendo enfado o defensa sevillista co colexiado asturiano, Nejuto González, que solicitaba a expulsión do xogador barcelonista. Aquí vemos o que sucedeu. Martagón primeiro realiza esa acción sobre Figo e despois o portugués resposta así. O colexiado resolveu, como xa viron, co cartón amarelo para o portugués. O partido continuou e o Sevilla practicaba o contragolpe. Observen esta xogada co pase de Rafa Paz. O balón vai chegar finalmente a Monchu e o seu disparo rexeitado por Angoy, que realizou un bo partido. Sin embargo, o guardameta barcelonista non sería que no minuto 37 de evitar este gol conseguido así por Monchu. O seu remate moi habilidoso, logo de que Juanito tocase de cabeza a falta lanzada por Diego. Tal e como vemos na repetición, o toque de Juanito e Monchu que eleva co seu xeonllo. O único gol do partido conseguido por Monchu. O Barcelona tentou empatar, lóxicamente buscaba a reacción. O portugués Figo tivo aí unha boa oportunidade. Antes de rematar o primeiro tempo, a máis clara. Este balón o pao de Juanito, de Vaquero, despois non pode aproveitar. Como ven vostedes, Juanito estivo a piques de introducir o balón na súa propia portería. Posteriormente, Vaquero non acertou co remate. Remataba o primeiro tempo con un 0. E na segunda metade, a perigosidade viría por parte de Sergi nesa xogada, co seu centro que atollou un Unzué. E como non, por parte sevillista, o protagonista Monchu, o seu centro chut, e Angoy, ben situado, despexa a córner. Unha repetición do centro chut do xogador asturiano do Sevilla. Por parte barcelonista, de la Peña, desde lonxe unha vez máis, pero como ven, sen inquietar os dominios de un Unzué.